¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video y es de vamos a jugar Castlevania, Dan O'Zorro, la serie más votada que, pues, bueno, he tenido en el canal, porque ya es la encuesta esa que hice. Así que, señores, vamos a empezar esta partida. Y primero vamos a eliminar datos. Que se pruebe probar cómo iba. Perdón porque la cinemática esté lenta, pero el juego en sí va bien. Así que bueno, vamos a empezar escopiando el nombre, ¿no? Pues sí, registra tu nombre. Sí, ok. Desde el eclipse solar de 2035, mi vida jamás volvió a ser la misma. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo, Soma Cruz, soy Drácula reencarnado. Su castillo fue el lugar en el que supe la verdad, que yo tenía el poder de apoderarme de las almas de mis enemigos. Ese poder maldito casi acabó conmigo, pero mis amigos... No, perdón, no puedo leer todo. No lo puedo leer. Perdón por el reloj. Jajaja, ¿en serio? Sí, fue entonces cuando Homer decidió... Espera, ¿puedo preguntarle algo? ¿Soma? Sí, claro, Mina, ¿qué pasa? Ya ha pasado un año desde aquello, ¿verdad? Sí, casi. ¿Y cómo se llamaba, ya sabes, la habilidad de usar el poder de los monstruos? ¿Te refieres al poder de la dominación? Lo perdí cuando escapamos del castillo de Drácula, ¿no te recuerdas? Lo sé, pero tengo un presentimiento terrible. Probablemente no es nada, venga, no te preocupes. Este año no he podido usar ninguno de los poderes que conseguí. Y... Tú eres Soma Cruz, ¿verdad? Sí, ¿y tú quién eres? Puedes llamarme Celia. Pero no por mucho tiempo. Adelante, mis servidores. ¿Qué? ¡Mina, atrás! ¡Maldita sea! ¡De todo lo malo! ¡Soma! ¡Tú también atrás! ¡Señor Arikado! Genio Arikado, el guardián. No deberías interferir. ¡Una barrera! ¡Rápido, Soma! ¡Toma! ¡Usa esto! Una navaja. Ok, acá empieza nuestra pelea. Ay, pero... En serio... Lanza huesos. Alma típica de tipo bala. Pulsa arriba, Maye. Consume PM al usarla. Ok. Ataca con una lanza que gira. Alma táctica de tipo guardián. Pulsa R para usarla. Consume PM mientras dura. Ok, el golem. No creo que sea un problema. Sube a nivel. La otra en realidad me gasta mucho. Aumenta la fuerza. Arma táctica de tipo hechizo. Se activa al equiparla. No consume PM. Eso es como la introducción. Soma Cruz, te veré muerto, no lo dudes, no importa cómo. Espera. Ahorra tu energía, ahora no la atraparás. Maldita sea. Soma, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero ese poder ha vuelto. Arikado, ¿qué ocurre? El poder no ha vuelto, nunca te he abandonado. No lo has necesitado desde que huiste del castillo. Y es por eso que se han liberado todas las almas que dominabas. ¿Quieres decir que no he podido usar el poder porque no está en peligro? ¿Y quién era esa mujer? Al parecer te conocía. Si era Forner. Es la sacerdotisa de una nueva secta cada vez más popular. Sospechamos que anda metida en algo, así que estamos vigilando. Pero, ¿por qué querría alguien ir a por Soma? Quieren resucitar al Señor de la Oscuridad, igual que a Drácula.
Supongo que no les tengo que... Supongo que no les gustó que no me convirtiera en el señor de la oscuridad. No solo eso, quieren crear un nuevo señor y para ello te quieren eliminar. ¿Eliminar? ¿Eliminar? Pero Soma, ¿no entiendes que volver a implicarte en esto? Déjanos. Pero Soma, no tienes que volver a implicarte en esto. Déjanos a nosotros. Esa mujer dijo que me habría muerto. ¡Soma! Varios días más tarde. Así que esta es la base de la secta. La información de Hammer no era tan mala. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Acaso dudas de mí? ¡Hammer! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Es que eres tonto? ¿Quién te habló de este sitio? ¡Anda, fui yo! Vale, sí, pero... Oye, ¿estáis pensando hacer algo malo, eh? Pues yo también quiero participar. ¿Y qué le ocurrió a aquella pequeña misela? ¿Te acuerdas, no? ¿Te refieres a Yoko? Ella no viene. De hecho, no se le ha dicho a nadie. ¿Que no viene? ¿Y por qué no? Tío, ya que estoy aquí, lo haré mejor que pueda. Supongo que he vuelto al negocio y tú eres mi cliente. Mira, Hammer, te lo digo, pero por tu bien es mejor que te vayas. Me temo que no es posible. Yo sé cuando alguien tiene problemas y no te voy a dejar tirado. De acuerdo, te lo agradezco. Buscaré algún sitio para instalar la tienda. Hasta luego. ¿Por qué no se lo habrá contado? Ok, gente, empezamos esta serie y es de Castlevania. Pues si no lo vieron por el título, entonces no se dan cuenta. Y vamos con esta... con este juego. En realidad yo ya tengo este juego en mi 3DS. Pero, oye, Sachman, tienes un 3DS y este es un juego de S. ¿Por qué tienes eso? Pues porque los juegos de S le sirven al 3DS. ¿Sí me entiende? Pero esqueleto. Ok. Y lo tengo en un 99.9%. Ojo, 99.9%. Eso es algo triste. Señores, es algo triste. Aquí tenemos una de mis segundos tipo de arma favorita. Ojo, se puede ver como el jefe más... Bueno, no. Se puede ver como el enemigo más fuerte, pero es el más débil. Ok, túnica. Equipar. Túnica de tela. Ok, sube de nivel. O sea, ¿cuánto tengo? Nivel 3. Perdón por el lag. Pero es porque estoy grabando. Mierda, pero es que si eso va a ser así todas las veces. No, pero... ¡Ah! ¡No! Soy idiota. Soy idiota. Bueno, el caso que era lo que decía él. Decía algo de que... Que no me... No fuera... No sé. Decía algo como de... De que no debería estar acá y toda esa madre, ¿cierto? Y que a Julius no dejó ir a Yoko con él. Y ya es eso. Eso es lo único que dice. Creo que me tengo que acostumbrar a esta versión en español, porque es que la que tengo está en inglés. Ok. Ay, mierda. Vamos. Pero dame un alma, por favor. Vamos. Zombie, vale. Ok, vamos a guardar una poción.
Guarda la habitación. Pulsa arriba delante de la estatua para guardar la partida. Sí. Ok, vamos. Esta puerta parece que va a necesitar un sello mágico. Es probable que necesites un sello mágico para acabar con el monstruo. Tranquilo y concéntrate, te estaré esperando aquí. Perfecto, esto no va a ser una guía, señores, esto no va a ser una guía. Bueno, voy a intentar de pasarme el juego, ¿no? Pero en realidad lo que me interesa es pasarme el juego rápido para poder avanzar en el modo Julius que tengo planeado hacerlo. Espera. Ahí voy. No. Ok, muere. No sé, pues, que a simple vista puede parecer el jefazo, pero ya saben cómo es, son los jefes de los videojuegos. El primero siempre va a ser el más fácil. Así luzca como el puto amo, va a ser el más fácil. Pero dale. Espera. Quiero. Bueno. Pero tírale algo. Puto comando. Pero ¿por qué no lo puedo tirar en el aire? Es que no lo entiendo. Ahora sí. Muere, perra. Muere, desgraciada. Vamos. Ok. ¡Pero que mueras, por favor! ¡Que no tengo todo el día! ¡Anda, muere! Espera. Espera. ¿Pero por qué no me... ¿Te utiliza ya la bullet, por favor? Pero... Ahora sí la utiliza cuando está abajo. Lo bueno de esto es que mi computadora es táctil, señores. Y no tengo que estar haciendo como pendejo con el click así. Y me queda mucho más fácil. Porque con el dedo simplemente puedo hacer así. Y ya está. Lo hago mucho más rápido y me complico menos. Reduce la velocidad de caída. Lo conseguiste. Los sellos mágicos son pan comido. No estás tan seguro. Ese sello mágico no servirá para siempre. ¿Qué quieres decir? Probablemente prepararán patrones nuevos y más complejos. Pero no te preocupes, los patrones estarán escondidos en algún lugar. Si no, las puertas que llevan al lado oscuro no servirán para nada. Ya entiendo. No hace falta que me acompañes más. Me las puedo arreglar, ¿seguro? En ese caso me voy. Una cosa más. Puede que Julius tenga nueva información. Pásate a verme si está cerca. Y Soma, te ruego que no hagas ninguna tontería. Cuenta con ello, tú también cuídate yo. Esto me recupera toda la vida. ¡Oye, es bichos! Soma, te ruego que no hagas ninguna tontería. Me dice lo mismo. Bueno, vamos. Continuemos con la canción épica. ¡Puta madre! ¡Puto! ¿Pero por qué tienen que...? ¿Por qué sabotea mi video? No, da, para. El puto se va, puto. Es que los viernes, acá, estoy ahí contando mientras voy. Los viernes acá, hace como un tipo de evento, ¿no? En mi casa hace como un tipo de evento, que ya me tiene harto. Y es de... Una... No, bueno, sí, el caso es que hacen un evento y empiezan a hablar. Y después empiezan a cantar. Y es que lo peor es que ni canta bien. Es que eso es lo peor. Bueno, ya me pasé, ya. Cierto. Arma voladora. Mierda. Ok, vamos. Bueno, ya. Equipar. Arma voladora. No. Quédate esto porque el otro es una puta mierda.
Okay, vamos, vamos. Un respiro, ojo. Espera, espera. Armas, bueno, esta. En sí prefiero la hacha. Me gustan las armas pesadas. La única no pesada que me gusta es la del manguay. Porque es que hace daño y aparte se golpea mucho. Ojo, una halberd. Prefiero esta, tiene mucho más daño. Ah, perdón, perdón, es que estoy acostumbrado a los nombres en inglés. Y se me olvida cómo es el nombre. En realidad no se me olvida, es que ni siquiera sabes cómo es el nombre en español. Es que lo descargo en español simplemente por saber las traducciones, porque es que te pones a traducir un RPG y te quedas loco. Pero cógelo. Bueno, vamos. Pero muere. Bueno, murciélago. Vamos abajo a ver qué nos espera. Ojo, voy a intentar completar toda la área del castillo. Porque, bueno, el 99.9% pues sería casi todo, ¿no? Ah, hola, Soma. ¿Vas a hacer el contacto de Julius aquí? Sí, aquí no vive nadie, así que creo que es perfecto. Oh, ese tipo enfrente de aspecto tan duro, ¿cómo dijiste que se llamaba? ¿Hammer? Sí, eso, es que está haciendo... ¿Qué está haciendo aquí? Ha venido a ayudarme. Venga, no le pediste que viniera, ¿verdad, Soma? Claro que no. Lo sabía, pero para él es muy peligroso estar aquí. ¿No puedes decirle que se vaya, Soma? Ya se lo he dicho, pero no hay manera. Además, ya es inútil. Sobre todo después de que aparecía alguien que no debería estar aquí. ¿Eh? Bueno, si a ti no te hace caso, supongo que es imposible. Por cierto, él tenía una habilidad nueva. ¿Una habilidad nueva? ¿Cuál? El poder de la dominación. Permite controlar las almas de los monstruos, ¿verdad? Correcto. He pensado que podría usar la magia para sacar sus almas y usarlas. ¿Quieres decir liberar las almas? Lo parecido. Obviamente necesitaría tu cooperación, Soma. Y no es algo que sea fácil de hacer. ¿Y cómo piensas usar esas almas liberadas? Puedo unir las almas con un arma nueva para crear un arma nueva. Pero las almas que utilices se perderán. ¿Puedes hacer eso? Me ofende que me lo preguntes. Puede que no lo parezca, pero se me considera una hechicera excepcional. Avísame cuando necesites algo, te lo demostraré. Vale. Ah, y con mi habilidad podría ser capaz de reducir las almas usadas. No sé si vas a necesitar hacerlo, pero por si acaso ya lo sabes. Entendido. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Ok, vamos a ver si en realidad no creo que... Bueno, esta es la única, porque es que esta el caballero de armadura es una puta mierda. ¡Puta mierda! ¡Es una puta mierda! Ok, esta es la única que... Sí, la pica, ya. Se mejora la partisan. Ojo, el nombre sigue original, así que me gusta. Ok, dame corazoncitos. Vamos. Ok, por acá hay un lugar donde... Bueno, vamos ahí. A este tipo al frente. Ok, vamos. Bienvenido, ¿qué te parece? La tienda no está mal, ¿eh? Es el sitio más raro que he visto para poner una tienda. Echa un vistazo y no seas tan tacaño. Yoko está por la zona, la vi antes. Debe de haber venido por mí. No es por eso. Vaya, te gusta dejar la moral de un hombre por los suelos, ¿eh? Dijo que había venido a investigar la secta. Bueno, sea como sea, te aseguro que esta vez estoy mucho más motivado. ¿Pero no habías venido a ayudarme? Bueno, eche un vistazo y compra algo de una vez. ¿Qué cuánto llevo? ¡Oh, 20 minutos! ¡Oh, bebé, tu agua! ¡20! Ya, acá lo dejamos, señores, acá lo dejamos. 20 minutos de... ¡Ey, what the fuck! ¡What the fuck! Y el tiempo se va volando. Bueno, adiós.